tal amigos, la fotoagüita blanco y negro. Es el sistema tradicional de revelar a blanco y negro, como se hacía antes. Mi nombre es Nicolás Spad Botero, soy artista visual egresado de la Universidad Javeriana. Yo me dedico a la fotografía desde niño, desde los 9 años. Arranqué a hacer cuarto oscuro, que es el laboratorio de blanco y negro. Por curiosidad, pues con mi hermano le pedimos a un tío que nos prestara todo el laboratorio, lo armamos en un baño de la casa. Yo comencé desde los 9 años a revelar. Entonces, pues la idea, pues, con la fotoagüita comenzó a partir de mi tesis en artes visuales, en la cual fotografié uno de estos personajes que hace fotoagüita, y ahí comenzó como mi inquietud y mi intriga acerca de la fotoagüita. Restauré la máquina de mi abuelo. Como vemos, lente y fuelle están ya reemplazados, pero la cámara tiene el mismo funcionamiento que siempre. La cámara tiene 61 años, es del año 1953 aproximadamente. Mi abuelito la construyó. Yo tengo más cámaras en la casa, colecciono cámaras antiguas. La fotoagüita consiste básicamente en un sistema que es de óptica, fuelle, la caja es el laboratorio. El papel nunca le da la luz, el papel se pone, es fotosensible, o sea, esa base de plata. Se quema primero un negativo, el cual tiene que ser revelado dentro de la cajita. Una vez sale el negativo, lo ponemos en esta L, lo refotografiamos para sacar el positivo posteriormente. Más o menos el proceso dura entre 5 a 10 minutos, dependiendo, pues, de las dificultades. Yo trabajo los fines de semana, más que todo pueblos turísticos. Acá en Colombia he vivido en Villa de Leyva, en Guatavita. Ahora estoy viviendo en Finlandia, que es un pueblo también turístico, pero trabajo aquí en Salento, es ahorita mi sede. La fotoagüita en especial tiene la particularidad que nos hace viajar en el tiempo. Una foto, aunque es tomada ahorita, inmediatamente, en el siglo XXI, pero tú la ves y parece una foto tomada en el siglo pasado. I work hard every day of my life. I sometimes work.